Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es voy a simplificar todos los términos de seno y coseno. Entonces 1 más 2 por 1 sobre coseno a la 2 de alfa por seno a la 2 de alfa menos coseno a la 2 de alfa menos 1 sobre coseno a la 2 de alfa a la 4, perdón, menos seno a la 4 de alfa sobre cos a la 4 de alfa es igual a 0. Pues ahora lo que voy a hacer es multiplicar este término. Entonces 1 más 2 por seno a la 2 de alfa sobre cos a la 4 de alfa menos 1 sobre cos a la 4 de alfa menos seno a la 4 de alfa sobre cos a la 4 de alfa es igual a 0. Entonces ya tenemos acá todo es factor común. Entonces ahora voy a sumar y a restar. Entonces 1 más 2 por seno a la 2 de alfa menos 1 menos seno a la 4 de alfa sobre cos a la 4 de alfa es igual a 0. Acá tenemos un factor común que es negativo 1, entonces lo voy a sacar. Entonces ya me quedaría así. Más 1 más seno a la 4 de alfa sobre cos a la 4 de alfa es igual a 0. Entonces ya le sabes que el factor común, acá tenemos un término que se puede factorizar, el término de a al cuadrado más b al cuadrado, sería 1 más negativo 1 por seno por 1 menos seno a la 2 al cuadrado. Eso sería 1 menos seno a la 2 sobre cos a la 4 de alfa. Entonces este término fue este término. Es igual a 0. Entonces 1 menos seno a la 2 de alfa es coseno a la 2. Entonces sería 1 más negativo 1 sobre cos a la 2 de alfa por cos a la 2 de alfa sobre cos a la 4 de alfa es igual a 0. Entonces estos términos se pueden cancelar porque se están multiplicando y suman cos a la 4 de alfa. Entonces quedaría 1 más menos 1 es igual a 0 y 1 menos 1 es igual a 0. Listo.